Sí, la verdad que sí, Estamos, eh, veníamos trabajando hace tiempo con esto. La verdad que, bueno, la, la noticia nos llega viendo el programa de ustedes, el magazine de Semanario Actualidad, donde, donde vemos que Adolfo Cullidonchi, un, un hombre de Moreno, un hombre que había sido director de tránsito del año 91 al año 95, en la, en la época de, del doctor Julio Acef, había sido un represor, había. Eh, cometido crímenes de lesa humanidad y hoy ya tenía eh, sentencia firme con 22 años de prisión pero eh, hoy los está pagando en su domicilio así que bueno nos parecía eh, la verdad que necesario poder hacer esta esta declaración de persona no grata eh, demostrando nuestro repudio hacia hacia esto porque tendría que estar en una prisión como como la mayoría de los represores. Bueno, eh... Hubo hasta votos positivos por parte de Cambiemos, no la totalidad del bloque, pero alguno aislado hubo. Uno solo, de Agostinelli. La verdad que me llama poderosamente la atención porque creo que este, que este era un tema que realmente nos tenía que unir a todos como como argentinos, por, por todo lo que nos había pasado, no solamente como concejales, sino como argentinos. digamos Tenemos una historia bastante triste, una historia con la dictadura militar, justamente cuando, cuando fueron los hechos en Coronda de Adolfo Cujidón, desde el 77 al 79. La verdad que una historia muy triste. Los que puedan tener la oportunidad de poder ver en tu eh, ...en tu espacio de YouTube, en Semanera Autoridad, la verdad que espero que lo vean, porque la verdad que la nota que haces es muy interesante. Hablas con una víctima por teléfono y la verdad que eh, es terrible y bueno, desde ahí es que nace el propósito de esta resolución.